Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a Diálogo de las Ciencias Sociales y Humanas. Este espacio es convocado por el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana y por parte también de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, en vista de la multiplicidad de investigaciones que hay en la Universidad Javeriana, tanto de la sede de Bogotá como de la sede de Cali. Hemos pensado en la pertinencia de un espacio para articular esfuerzos, pero también inquietudes acerca no solo de las investigaciones que ya acontecieron o de las que están en curso, sino de las posibles sinergias que podamos distinguir. Hoy están con nosotros las profesoras de Ana Lucía Maya Vélez, del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Diana, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias. Y también está con nosotros la profesora Sandra Liliana Londoño Calero, me corriges, del Centro de Estudios Interculturales. Del Instituto de Estudios. Del Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana Cali. Y esta es como la posibilidad de hacer realizable, de convertir en realidad esta vinculación o más bien el acercamiento entre ambas sedes para exponer también qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los intereses comunes que nos convocan y pensar también en sinergia no solamente de carácter investigativo, sino académico, que es también un interés de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, pues sin más preámbulo, Diana, te doy la palabra y nos empiezas a hablar sobre el trabajo que has realizado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Habíamos preparado presentación, pero la vamos a dejar para después, va a ser más conversado. Digamos que se va a ver en la edición. Exactamente, ya con precisiones, pero digamos, dentro del Departamento de Desarrollo Rural y Regional tenemos grupos de investigación, el de institucionalidad y desarrollo rural y el de conflicto, región y sociedades rurales. Dentro del de institucionalidad y desarrollo, más o menos entre el 2009 y el 2012, el tema de memoria del conflicto armado en Montes de María y Serranía del Perijá empezó a ser demandada el equipo de investigación para hacer trabajo con las comunidades de esta zona. Digamos que en el periodo hasta el 2015 hicimos tres procesos de investigación en Montes de María, que de alguna forma son a los que me quiero referir por el tema, digamos, que se está convocando desde el doctorado, porque realmente yo he combinado esa experiencia con temas de acción colectiva de recursos naturales en Costa Pacífica Nariñense y en Costa Pacífica del Valle del Cauca. Pero estos primeros proyectos, hubo uno que se llamó el de generación de conocimiento con la población de Montes de María y Serranía del Perijá, fue una propuesta que financió la cooperación internacional, en la que participó no solo la Universidad Javeriana, sino el MPDL, que es una organización española, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, que venía trabajando en Colombia más atención inmediata a víctimas, digamos todo lo que tiene que ver con atención humanitaria, y quería un poco empezar a apoyar procesos organizativos, de liderazgo, sociales, de reconstrucción de redes sociales en esta zona. Está el CDS, que es una organización local, la Corporación de Desarrollo Solidario. Participó también el Colectivo de Comunicaciones de Montes de María, que es una propuesta que tiene mucho trabajo desde lo audiovisual, desde otro tipo de metodologías con jóvenes en la recuperación de la memoria. Así que hicimos un equipo desde distintos temas. Y al equipo de la Universidad Javeriana, en ese proceso, acompañamos y asesoramos una sistematización de experiencias y desde nuestra perspectiva en el análisis del territorio, el intentar entender a partir de estos actores locales en Montes de María y Serranía del Perijá, la fortaleza de la organización comunitaria en términos de resistencia al conflicto armado. Y aparte de eso, diseñamos con Manuel Salamanca, que también participó en la propuesta, un modelo de prevención y de alertas tempranas. Estamos hablando de una época en que todavía era bastante fuerte el conflicto armado en la zona.
Hubo otro proyecto, más o menos paralelo, que fue el de protección de bienes patrimoniales de mujeres desplazadas o en riesgo de desplazamiento, y otro que se trabajó desde el Banco Mundial, también en Montes de María, sobre construcción de paz desde la perspectiva de género. Entonces, nuestra presencia en esos proyectos, desde el marco conceptual, ha estado combinando elementos de territorio, elementos de memoria y el análisis y la perspectiva de género de manera transversal. Nos interesaban los tres proyectos identificar, para la gente que era reparación, nos encontramos con elementos muy importantes, y es cómo se reconfiguran los territorios en Montes de María. Finalmente es un desplazamiento cercano, son de poblaciones de como Mampuján, que se va a María la Baja, o de otras de las comunidades que llegan a San Juan de Nepomuceno. Es decir, son comunidades que sufren el desplazamiento, pero que no se desarticulan totalmente del ámbito rural, y que empieza a jugar son elementos rural-urbanos, a encontrar elementos en urbanos, en estos pequeños cascos urbanos, con elementos de lo rural. ¿Cuál era nuestro interés? Identificar claramente la diferencia que hay de intereses sobre el territorio de hombres, mujeres y jóvenes. Cómo desde la perspectiva de lineamientos de política pública y del tema de reparación, el mirarlo de una manera homogénea genera grandes problemas y grandes errores y desaciertos. En estos tres proyectos, digamos, encontramos como parte de los resultados que las mujeres, en términos de sus medios de vida, no quieren retornar. Y la pregunta que les hacíamos en términos de la reparación es, ¿qué se repara? Estábamos empezando a indagar esos elementos, y por supuesto la vida no se repara. Y hago un poco referencia a estos elementos de perdón que siguen siendo tan interrogados. Podemos perdonar o no perdonar, y nos acomodamos a nuevas cosas y construimos nuevas cosas. Las mujeres no querían retornar. Esas mujeres que estaban en San Juan de Nepomuceno, que estaban en Carmen de Bolívar, que estaban en María la Baja, habían encontrado un espacio de liderazgo, un espacio de autonomía. Empezaban a hacer presencia en los talleres de la cooperación internacional, o de la ayuda estatal, o de las ONGs, que hacían presencia en la zona, y no veían como una posibilidad de retorno a las zonas de las que habían sido expulsadas, donde había un gran dolor, donde habían dejado a sus hijos o a sus esposos, pero además que las volvía a poner en una situación de aislamiento. Eso, digamos, de alguna forma lo encontramos a partir de metodologías que nosotros siempre hemos utilizado, digamos, desde la etnografía, desde lo cualitativo, lo convencional, las entrevistas, las historias de vida, pero con muchos talleres en los que utilizamos herramientas de tipo participativo, talleres que se convierten en espacios de aprendizaje conjunto, y en el que a través de distintas herramientas nos permitió hilar historia, subjetividades, percepciones de lo que hoy era para unos y otros el territorio en ese sentido. Encontramos también algo muy interesante, y es que la gente ya no quiere ser victimizada. Nosotros hablábamos con muchas de estas mujeres y hombres y jóvenes en el territorio, cuyo desplazamiento fue para esa época 2001, ya estábamos en el 12 años después del evento del desplazamiento, y estaban de alguna forma agotados de que siguieran siendo víctimas, y que los victimice el Estado, y que los victimice la academia, y que cada uno llegue nuevamente a preguntar por el dolor, por la memoria, por estos elementos. Y de alguna forma, si bien entienden que estos elementos de reparación, de verdad, son importantes para sanar individualmente, no lo ven como un camino para avanzar. Eso lo podemos, disculpame que me interrumpa, pero se puede ver en los mismos proyectos que formularon, ¿no? La descripción de un problema, de un objetivo. Cómo se da la atención a víctimas, y constantemente lo estamos haciendo, de pronto, como tú lo dices, no con el ánimo de destruir al otro, de revictimizar, pero lo seguimos haciendo. Exacto. Y eso nos lo decían tanto mujeres, hombres y jóvenes en estos territorios. Otra cosa que nos llamó la atención, porque es que una cosa es lo que uno piensa desde acá, es lo que dicen los distintos estudios, es que nos decían, por ejemplo, ¿por qué el retorno? ¿Por qué no nos dan mejoramiento de calidad de vida donde ya estamos?
¿por qué no nos dan esa opción de reconciliarnos en lo rural, en lo urbano, en este nuevo acceso a servicios que hoy tenemos? ¿Por qué se siguen presentando los proyectos productivos tradicionales? ¿Por qué no nos preguntan sobre eso? Y una cosa muy interesante en el proyecto de protección de bienes patrimoniales para mujeres desplazadas o en riesgo de desplazamiento, que fue un proyecto que financió la OIT y en su momento Acción Social, preocupados porque las mujeres no acudían a este espacio que se tenía para la protección. Cuando les preguntábamos a las mujeres, pues volvemos a un tema que es estructural, es que la tierra nunca ha sido nuestra. Es que el problema en Montes de María es el latifundio. Y consciente o inconscientemente, la gente respeta al propietario. El latifundista propietario es para la gente el dueño en algunas de las zonas. No así, porque hicimos una investigación con 6 organizaciones comunitarias para aquellas que venían de procesos de la NUC, ¿cierto? Procesos políticos, consolidados, organizados, que eran propietarios de la tierra, que había toda una defensa, pues para ellos seguía siendo el territorio y era otra mirada sobre lo que se debería hacer. Pero para la gran mayoría es, nosotros no vamos a proteger algo que no es nuestro. Claro, pero el derecho le decía, pero es que usted es poseedor y usted tiene unos derechos. Sí, pero es que a mí me dejaban cultivar allá. Si a mí me dejan volver a cultivar allá, no hay problema. Digamos, son elementos estructurales que van más allá de mencionar cómo reparamos, cómo hacemos restitución, cómo se dan estos otros elementos. Y al preguntarle a las mujeres nos decían, nosotros nunca nos hemos hecho cargo de lo agrícola. Nuestro espacio eran los patios, y los patios de las casas los seguimos teniendo donde vivíamos en Mampujar o los tenemos nuevamente acá. Si nos preguntan para proteger nuestro bien, ¿cuántas hectáreas de ñame o de plátano teníamos en La Rosa, que es la dinámica, en esta zona? Pues no sabemos, no vamos a poder contestar el formulario. Entonces, esa construcción desde abajo de todos estos elementos de identidad, de nuevos territorios, la resiliencia que tienen los mismos actores en el territorio, pues abren un poco la discusión de pronto el afán desde la academia de querer llevar a ciertos parámetros, a ciertos conceptos, digamos, que en realidad no tienen que ver. Y si lo vemos desde la política pública, pues tenemos muchos más errores de apreciación y falencias. En la facultad, es una facultad que es interdisciplinar, llevamos mucho tiempo trabajando procesos de investigación participativa, investigación acción participativa o incorporando herramientas participativas en los procesos de investigación. Eso de alguna forma nos abre la posibilidad de entender esas voces, de ponerlas a dialogar también con otros casos, otras zonas, otras perspectivas, entre ellos los talleres en los cuales hacemos e implementamos este tipo de herramientas permiten que la misma gente se conozca, que la misma gente entienda la percepción de uno y otro, la importancia de las organizaciones comunitarias. Uno de los hallazgos que tuvimos en el proceso de generación de conocimiento para la población víctima del conflicto armado es que la solidez de la organización social sí es la que ha permitido la organización comunitaria la resistencia al conflicto, el mantener las redes sociales, no importa dónde estén, digamos, si se separan o no, a diferencia de aquellas comunidades en las que de pronto solo había una junta de acción comunal o algunos comités, digamos, donde son mucho más vulnerables a este tipo de procesos. Yo creo que esos fueron muchos de los hallazgos, están documentados. Hay muchos retos todavía por entender. En Serranía del Perijá trabajamos con comunidad indígena, con los Yucpa, es una de las comunidades indígenas hoy muy aisladas, que han sufrido el conflicto armado, que quedan en la mitad del territorio por los distintos actores armados. Pues allá hay mucho más incidencia del ELN, digamos, de los que estaban, que tienen problemas graves de seguridad alimentaria porque los encierran en el territorio y no pueden acceder. O sea que allá hay otras dinámicas y percepciones sobre el conflicto. Estrategias que se mencionaban era, bueno, utilicemos las estrategias políticas desde un resguardo, eso nos da una seguridad. Cuando les preguntábamos a ellos, resulta que ellos son familias
que se manejan en el territorio como grupos familiares y que no se quieren ni se pueden ver entre una familia y otra. O sea, que pensar en ubicarlos en un resguardo políticamente podría tener. Jurídicamente les serviría también, pero no es procedente para su relación. Las redes sociales y las relaciones están allí en conflicto. Digamos que nosotros hemos hecho un acercamiento desde lo conceptual, territorio, memoria, acción colectiva, género, a través de herramientas de tipo participativo, de cualitativo, etnográfico, tratando de comparar eso que vemos en el territorio con la incidencia o no de la política pública, con las hipótesis que nos armamos del conflicto del territorio, desde la academia, digamos, desde estas discusiones, para tratar de entender realmente qué está pasando en los territorios. Diana, ahorita que cierras pues con el componente metodológico, ¿qué relación encuentras entre esas técnicas para recabar y para sistematizar información y los resultados que encontraron? O sea, podrían, además porque nos estás hablando de diferentes investigaciones, uh-huh. ¿Podría haber sido siempre la misma metodología? ¿No? ¿Finalmente qué termina primando desde el componente metodológico? Digamos, en las tres hemos utilizado, uno, la perspectiva de género, uh-huh. Digamos, las categorías de análisis desde la perspectiva de género, las relaciones hombres, mujeres, jóvenes, ancianos en el territorio, su percepción del territorio referido a distintos temas. Dos, herramientas participativas que vienen del diagnóstico rural participativo, con un llamado de atención, y es que, claro, hoy lo participativo es súper interesante, entonces todo el mundo hace gráficos históricos, líneas de tiempo, los árboles de problemas son una maravilla, reunir a la gente a que lo haga en cartografía social es perfecto, pero se comete un gran error, y es que se utilizan estas herramientas para sacar la información a la gente y se pierde la perspectiva del paradigma bajo el cual fueron de alguna forma articulados, que es cómo generar procesos de aprendizaje, cómo las herramientas, si bien ayudan a visualizar y a entender una información, lo que quieren es generar aprendizaje. Entonces hay que diseñar el taller, y a uno es que uno deja de ser el investigador y el protagonista, uno es un facilitador, uno no dirige al grupo para que le cuente, uno pone la herramienta para que la gente cuente, y lo que uno hace en una triangulación de información es debatir con ellos, mire, la teoría nos ha dicho esto en memoria, esto que está acá lo refleja, no lo refleja, ¿dónde están esas articulaciones? Entonces digamos que esa ha sido una apuesta metodológica que hemos tenido en todos los procesos de investigación, por lo menos del equipo al que yo pertenezco, desde lo de acción colectiva, juegos de economía experimental, modelamiento participativo, herramientas participativas, en todos los temas entender que lo participativo no es un favor que uno le hace a la gente, la participación es un derecho, pero para participar hay que tener información, y la información la podemos construir entre los dos, por supuesto eso es una apuesta distinta, que no es nueva, desde los 70 vivimos en esas, lo que pasa es que esas relaciones en la práctica o por el tiempo de los proyectos o por equipos que no tienen posibilidad de interdisciplinariedad, que son disciplinares por completo, pues es mucho más difícil de lograr y de articular. Y otro elemento importante es que nosotros en estos tres procesos hemos articulado organizaciones locales, es decir, nosotros sabemos que como Universidad Javeriana vamos y volvemos, no podemos estar todo el tiempo en el territorio, tenemos que venir a dictar clases, por ejemplo, tenemos que atender otro tipo de cosas. Entonces trabajamos con equipos locales y articulamos además actores sociales. En casi todos los procesos hemos tenido equipos de co-investigadores jóvenes en el territorio. Entonces en este, por ejemplo, el colectivo de comunicaciones tenía un trabajo muy fuerte con jóvenes, que eran los que hacían videos, radio sobre memoria, y ellos eran parte de nuestros talleres y se iban articulando esos distintos elementos. Entonces la universidad se va, pero los procesos de discusión en la zona continúan. Está CDS, que es una corporación de desarrollo social de la zona, que tiene población, que tiene procesos, y eso lo tenemos que entender, porque si no nos siguen viendo como la academia que va bien, está un momentico, nunca hay devolución ni discusión de las conclusiones de la información, sino que se van tejiendo procesos también en los territorios. Y me surge otra inquietud sobre
sobre el componente interpretativo de las mismas comunidades con las que uno trabaja. Uno va con unas categorías, digamos, medianamente claras para trabajar con ellos, y siempre surgen nuevas categorías. A mí me sucedió, iba preguntando sobre la reparación, por ejemplo, y un líder me dice, pues no nos atendieron en este aspecto, nos tocó a nosotros autorrepararnos, y eso me, pues me impactó bastante. Uh-huh. O si no, lo de la resignificación, que no lo llevábamos tampoco, y ellos mismos empiezan a decir, no, nosotros, esto tiene un significado, pero nosotros le dimos un nuevo significado. En tu experiencia, ¿cómo viviste esa? Termina siendo producción de conocimiento de las comunidades, cosa que también se lleva a uno, pero ellos cómo continúan. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo viviste esa producción de conocimiento de las comunidades, digamos, en categorías emergentes? Uh-huh. O si realmente es algo más. ¿Y eso cómo se ha continuado por parte de las comunidades, bueno, con las que trabajamos? Digamos que, de alguna forma, el equipo que trabajó en estas tres propuestas, Manuel Pérez, Pablo Ramos, Evelyn Garrido, María Adelaida, María Teresa, Barón, todos tenemos muchos años de experiencia en estrategias participativas. Es decir, para nosotros no es nuevo ni ha dejado trabajar desde la etnografía ni desde herramientas participativas. Así que estamos, digamos, de alguna forma metidos abierto en este paradigma en el que nosotros vamos a una interpretación en este proceso. Hay categorías emergentes, hay cosas que tenemos que discutir, también hay cosas que hay que precisar. Por ejemplo, cuando trabajamos una herramienta como los diagramas de Venn o de actores, a veces las comunidades le asignan un rol a una organización que no es la función que tiene, porque hay falta de información. Pues ahí estamos también nosotros y la gente de las otras organizaciones para compartir información de, miren, no le pida a la UMATA, cuando existían las UMATAs, que apoye proyectos a medianos, porque eso no está en su función, porque solo tiene un 1% del presupuesto del municipio. No le pida a Parques Nacionales que haga estos porque no está. Y ahí se da un proceso de aprendizaje. Entonces, si uno trabaja con estas herramientas, pues tiene que estar abierto a que hay categorías emergentes, a que hay interpelación, y que muchos de los hipótesis en las que estamos metidos son totalmente erradas, no están en ese sentido. Eso con respecto, digamos, a lo que ha pasado en el trabajo de interlocución. ¿Cómo siguen las comunidades? Hemos tenido, en el caso de Montes de María, CDS sigue trabajando, el equipo de conflicto, región y sociedades rurales siguió trabajando en términos de zonas de reserva campesina, con estos grupos con los que nosotros habíamos hecho el primer proceso de investigación. En el caso de bienes patrimoniales, pues no pasó nada, como suele pasar cuando uno hace de pronto investigaciones para ciertas instancias del Estado. Uno deja todas las conclusiones, muestra qué pasa, qué dice la gente, se hacen algunos ajustes, pero llegó el nuevo gobierno y eso pues ya no pasó a ser relevante. Ahora estamos reelaborando otro tipo de cosas para atención en la reparación y en la restitución. Así que ha pasado la luz. Ahora, hay un elemento que sí pensamos que ha sido muy importante, y es que en algunos de los proyectos tenemos también cursos y diplomados que nos pide la gente, de los temas que les interesan. En esta de Montes de María, los líderes querían capacitación sobre elaboración de proyectos, sobre liderazgo. Pues lo hicimos, sobre agroecología. Entonces, profesores de acá que manejan los temas de liderazgo de agroecología hicieron cursos pequeños en la zona que, digamos, queda como una generación de capacidades. Ya demandado por la comunidad. Ellos, sí, durante el proyecto decían. Una ventaja, el proyecto que nos financió la cooperación española fue a 3 años. Es decir, es un proyecto de investigación que permite realmente transformaciones, por lo menos mirar ese tipo de transformaciones, abierto a cambiar actividades de acuerdo a lo que la gente está requiriendo en el territorio, porque ese también a veces es el amarre en muchos de los procesos de investigación. Es esto, 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 y aquí no se puede hacer nada más. En este caso no, teníamos esa posibilidad, igual que pasó con la del Banco Mundial, que específicamente genera. Hay un resultado que también quiero resaltar, y es
En términos de esta atención a la población víctima del conflicto o de la violencia, hablamos de grupos vulnerables. ¿Cuáles son esos grupos vulnerables? ¿Las mujeres? Los niños. Y los adultos mayores. Lo que nosotros hemos encontrado trabajando con esta población desplazada es que un grupo altamente vulnerable son los hombres. Los hombres que pierden su rol productivo, sobre todo cuando el desplazamiento es ahora. Sí, de eso hablábamos también en la sesión. Exactamente, lo mismo con el poder. Entonces, ¿por qué no hay estrategias que permitan eso? Es una atención diferenciada. Que finalmente en esta articulación de redes sociales, en esta reconstrucción y rearticulación, se hace necesario. Pero pues queda ahí, se dice, a veces no tiene eco. No tiene ese sentido. Bueno, quedaría entonces como el balance crítico, pero ¿por qué no lo hacemos conjuntamente luego de que la profesora Sandra Liliana Londoño nos cuente su experiencia también? No, mi nombre es John Hanner Arboleda Alave, tengo 31 años, pues soy oriundo de Río Naya, de la vereda del Pastico. Desde ahí hice mi primer inquilino en la escuela hasta el grado tercero, ¿no? Luego por un tema ahí de violencia, porque están levantando unos grupitos, los bandoleros que le llamaban por allá. Entonces mi mamá y mi papá, pues ellos eran líderes sociales allá también, en bienestar familiar y en procesos comunitarios. Y entonces pues decidimos ir al corregimiento de Puerto Merizalde. Pues allá empezamos a seguir estudiando en Puerto Merizalde. Cuando pasé de quinto a sexto, se presentó una situación. Entonces me acuerdo que estábamos jugando en la cancha y escuché que se metieron. Yo tenía entre 12 y 13 años de edad. Cuando escuché que se metieron y estaba al lado de la cancha había una quebrada. Y entonces en esa quebrada entonces uno bañaba, las madres lavaban ropa y entonces era como un espacio, más de que hacían oficio doméstico, porque uno también aprovechaba para divertirse bañando, ¿no? Cuando escuché que se metieron, nosotros salíamos corriendo y iban niños con jabón en la cara gritando, ¡ay, ay, ay, ay! Nosotros salimos corriendo para allá y que no, pues habían llegado pues, las autodefensas de Colombia. Entonces, todo el mundo se encerró en la casa, hace todo el frío. Entonces aparecieron hombres uniformados y uno, que para reunión, necesitamos que hagan una reunión, la gente asustada porque para nosotros era nuevo, ¿no? Acostumbrado era el ejército, había otro grupo porque ya era normal transitar por ahí. Y entonces la gente asustada, entonces pidieron que le dieran gasolina, comida y se fueron. Entonces a pesar de eso, pues la gente seguía asustada porque en otro pueblo, en la parte alta del río Naya, empezaron a matar personas y entonces empezaron a bajar por el río, personas así vaciando. Así, cadáveres, pues, en estado de descomposición. Uno ya no podía tomar el agua del río, porque incluso que allá, como la gente no tiene acueducto, toca que ir al río a la ciudad a recoger el agua. En su momento, cuando llueve, pues la gente aprovecha el agua de la lluvia. Entonces, llegamos acá, entonces, en el 2010, llegué acá como desplazado, fui donde hice la declaración allá en la personería distrital. Pues me dieron las primeras ayudas, la económica, pero seguía así. Algunos amigos, personas que me conocían, que mi mamá era una persona que le gustaba ayudar, me ayudaron al principio, pero no pues podían hacer cargo de mí. Y yo andaba por ahí, me tocó que trabajar construcción, me tocó que meter alcantarillado. Estas manos se me barataron, les digo, me bajaron las manos así, porque no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo. Trabajaba al monte, pero era un poco más diferente. Entonces, pero me puse a pensar, digo, bueno, no te hemos llegado aquí como desplazados. ¿Y qué nosotros estamos haciendo también? Y me ponía a pensar, bueno, acá estamos unos compañeros jóvenes de Naya, y le que hay unos jóvenes que se metieron a los grupos que estaban acá, las bandas emergentes, que habían del paramilitarismo aquí en la zona urbana. Y a mí me preocupaba, cuando no, que las bandas comandantes de Naya, ¿dónde? Y a mí me dolía eso, porque eran personas que crearon conmigo jugando fútbol y que teníamos un pensamiento, uno quería ser médico, otro quería ser ingeniero. Y nosotros nos imaginamos la cancha, ¿no? A veces había los partidos de la Champions, o de la Libertadores, entonces uno quería como jugar en el Boca, otro en el River, o en el América, que eran equipos que están pegando en la Libertadores en el momento. Entonces imaginaba ser arquitecto y para dibujar un estadio bien bonito, así, tener un hospital bien bacano, uno tener una carrera y ayudar a su sociedad, ¿no? Y cuando a mí, yo me di cuenta que el compañero que estudiamos y que teníamos que pensar que compartíamos, cuando acá no, que está comandando el barrio tal, a mí me dolió tanto. Entonces nos sentamos con unos compañeros y nos dijimos, vamos a crear un grupo, una organización donde podemos hacer que nuestra gente pueda participar y los que puedan desplazarse no entren a esos grupos.
los que están acá a ver cómo podemos participar de los programas del gobierno, a ver si es que hacemos algo. Entonces creamos el primer grupo que llamó Jóvenes por la Paz. Entonces empezaron los barrios donde había una persona del Naya, íbamos allá, hacíamos actividades, así jugábamos dominó, jugábamos triqui. Y ahí aprovechaban y nos inducían de cómo no participar en los procesos, nos enseñaban derechos colectivos. Entonces después creo otra instancia que fue la plataforma Acción Joven, nosotros entramos a participar ahí. Y ahí también nos enseñaban de la importancia de uno liderar procesos juveniles, la importancia de que los jóvenes pudieran participar para no caer en lo que otros ya habían caído y también cómo podíamos recuperar eso que estaba allá. Entonces después transformamos la organización y la construimos pensando, bueno, vamos a cambiar esto que ya nos pasó, vamos a borrar esto que nos ha venido pasando, y creamos la fundación que llamamos Fundación Borrando Cicatrices. Y entonces de ahí hicimos muchas cosas, muchos jóvenes están en la Universidad del Pacífico, nos ingresaron al SENA, otros también ingresaron a otras instituciones que pues, nos dieron la oportunidad en su momento. A mí el desplazamiento me afectó mucho, créame, porque yo nunca había comido. En mi casa siempre había comida para comer. Y tener que aguantar hambre, eso para mí era muy difícil. Pero yo nunca perdía la esperanza, tengo que salir adelante, tengo que avanzar, tengo que crecer como persona, porque tengo que ayudar a otros que también necesitan de mí. Si tenemos un problema en la comunidad, ¿cómo, de qué manera lo podemos solucionar? Pero entre todos, uno dice, ah, bueno, yo quiero que lo hagamos así, y sometemos a votación. O sea, manejamos mucho la democracia, la participación comunitaria, que la gente esté ahí en los momentos que están construyendo. Yo mira, el sistema social de Colombia está corrompido. ¿Sabe por qué? Porque quienes llegan a administrar lo público son personas que hacen parte del sistema social y pasan a administrar y llegan y cometen esos errores. Yo lo que le invito a la gente que le trabajemos la paz y a la reconciliación, que desde ahí podemos salir adelante. Santa Liliana, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, me encanta estar aquí en este espacio, compartiendo pues aspectos que también desde Cali se están mirando y se están trabajando. Vengo a hablar un poco desde el Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana de Cali. Allí venimos haciendo un trabajo de hace algún tiempo alrededor de tres elementos que para el Instituto, a través de su experiencia, han resultado muy importantes para la transformación positiva de los territorios. Uno de los elementos es la interculturalidad, el otro es el desarrollo territorial, el desarrollo rural territorial, y un tercer aspecto que es la construcción de paz, no necesariamente en ese orden, sino articulando esos tres elementos. La experiencia del Instituto ha sido que trabajando sobre esos tres temas o sobre esos tres asuntos de diferentes maneras, con múltiples estrategias, contribuimos a lo que las comunidades ya vienen haciendo en el sentido de la transformación positiva de sus territorios a partir de sus propios intereses y de sus perspectivas. En la coyuntura actual nos hemos focalizado en dos territorios, particularmente Buenaventura y Norte del Cauca, aunque en general el Instituto ha estado presente también en otras zonas del país, más o menos por solicitud también de las mismas zonas y a partir de que se va conociendo el trabajo que el Instituto ha desarrollado. ¿Qué población del Norte del Cauca, perdón? Pues nosotros estamos trabajando en particular con las comunidades indígenas de la zona, con la comunidad Nasa, donde ellos están localizados, también los que son territorios PEDER, y pues Buenaventura en particular a nosotros nos ha interesado, Buenaventura y todos los municipios aledaños, por la situación misma que ha vivido Buenaventura recientemente en los últimos tiempos y digamos